Un libro que habla de muchas cosas cuando usted fue policía. Correcto. Y que nos cuenta que la policía como tal, pues se podría mejorar muchísimas cosas y que hay algunos que no quieren porque no les conviene o porque directamente no saben, ¿no? Una cosa que usted ha hablado es, por ejemplo, ha hablado que el problema de los ocupas en España lo podría solucionar la policía igual que, por ejemplo, lo soluciona Desocupa. Correcto. Cuéntenos usted cómo. Pues colaborando con seguridad privada y con el propietario y con un poco de voluntad política, pero no hay ni voluntad política por parte de uno ni de otros. O sea, que podrían hacer, un policía podría hacer perfectamente la labor que hace lo de Desocupa y no quieren. Por supuesto. Por supuesto, se contactaría con el propietario, con que encontrarle que hace lo que hace Desocupa, una empresa de seguridad privada, y en coordinación con la policía, como dice la ley de seguridad privada, pues hacer las gestiones tendentes a expulsar a los ocupadores, a los delincuentes, porque es un delito. O sea, que le está usted diciendo a 47 millones de españoles que le saquean a impuestos todos los años, que hasta el mes de junio tienen que estar pagando impuestos, que la policía puede desocupar a la gente y no lo hace porque no quiere. Efectivamente, es lo que estoy diciendo, claramente. Pero claro, los españoles se enfrentan entre unos y otros. Están entretenidos pegándose entre unos y otros, de izquierdas y derechas, y todos más o menos queremos lo mismo. Vivir tranquilamente, tener un trabajo, que una empresa funcione y que el país funcione. Pero aquí todo el mundo, el que roba es el otro.